Chavales, ¿qué pasa? Bienvenidos a Veritas Records 3.0. Espero no haberos asustado, ¿eh? Ah, no, espero que no. Bueno, lo que os quería comentar en este vídeo es que, bueno, ya somos 101. Me habéis dejado un poco sorprendido, porque últimamente ha subido bastante. Parece que los temas empiezan a gustar. Sé que no hay mucha gente que viene a ver estas cosas, pero cuando viene alguien, pues hay gente que le interesa, ¿no? El otro día os estuve hablando de una logia masónica que os comenté que estaba en Estados Unidos, que solo era de judíos. Y que eran muchos, porque en las otras logias, los otros, como eran muy racistas, los blancos y todo esto, ¿no? Sabemos que los británicos, los alemanes, toda esta gente, incluso los españoles, nosotros perseguimos a los judíos en el pasado y un horror, ¿no? Historia, la Inquisición y todo el rollo. Pero hoy no voy a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de la logia que tienen los judíos, que vais a flipar quién tiene el poder hoy en día, os va a hacer entender muchas cosas. Voy a hacer esto un poco más pequeño para que podáis verlo mejor. Y lo primero que os quería enseñar es esto. Esto es un certificado para entrar en la logia. Y es bastante curioso porque tienen un montón. A ver, que esto no me va. Ahora. Podemos ver, o sea, voy a leer lo que pone del texto. Que dice, la impresión muestra bajo la pancarta benevolencia, que sería esto de aquí. Amor fraternal, que sería esto de aquí. Y armonía, la armonía. Vale. Y pone membresía en blanco rodeado, o sea, un certificado de membresía en blanco rodeado de viñetas de un asilo de huérfanos, que sería aquí abajo, esto de aquí abajo. Eso es un asilo, Orphan Asylum. Y luego teníamos a Moisés, que es este de aquí, a Abraham e Isaac, una mémora, que es esto de aquí arriba. Y escenas domésticas y otras. Escenas domésticas y otras. Como podéis ver, está en hebreo. Escrito en hebreo. Esto es de Estados Unidos del 1843. Aquí podemos ver el ojo. Seguramente sea el Osiris de los egipcios. Y estas son las varas de mando que... El único sitio donde he visto esto ha sido en la cultura egipcia. En la cultura egipcia los gobernantes llevan estos palos. Incluso hay dioses que llevan palos de estos, están pintados así de blanco y de rojo y de blanco y azul, cosas así. Dos ángeles con un ala que no sé qué significará. Aquí podemos ver que es la bandera de Estados Unidos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 que significan las 13 colonias británicas que conquistaron los masones a los británicos. Lafayette mandó un barco y todo desde Francia, fueron a Estados Unidos, ayudaron a George Washington y a todos, ya has hablado en algunos vídeos sobre esto. Entonces luego se hicieron con las colonias inglesas y a partir de ahí ya empezaron a atacar a los españoles e intentar quitarles Florida y todo eso. Eso también, no sé si lo he hablado, pero sí que tengo documentación sobre el tema y es bastante interesante. Pues esa sería la primera imagen que os quería enseñar, pero tengo más aún. Esta sería, a ver si... A ver, es que no me va a salir, tengo que abrirlo. Vale, esta sería la segunda. Es una carta de la fraternidad esta, de la logia esta, que le enviaron al presidente Abraham Lincoln, como podéis ver aquí. Presidente de Estados Unidos. Que salgo ahí en medio. Ahí. Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos. Y era una... ¿No veis? Podéis ver aquí el nombre de la fraternidad. Y el año era enero, Jan 5, 1863. Son tres cartas. Y las tres cartas os las dejaré en el blog. Tengo un blog que hablo de cosas de Egipto y cosas así. Que no lo sé. Las publiqué en YouTube, pero como me banearon un anterior canal, pues allí se han quedado. Y ahora estoy intentando arreglarlo y tenéis allí escarabajos egipcios y cosas egipcias, que es Nefertiti, hablo sobre dioses y cosas así. Si os interesa, yo abajo de todos los vídeos ahora estoy dejando un link para que podáis ir al blog y mirar en el blog fotos y cosas que no suelo poner en el canal. O que ya puse y me borraron. Esta sería la segunda parte de la carta. Y esta sería la tercera parte. Y aquí acaba esta parte, ¿no? De la carta de Abraham Lincoln. Os pondré en el blog, os pondré todos los datos porque si no se va a hacer el vídeo muy largo. En el blog os pondré los textos de estas cosas y las cartas para que podáis verlo.
Esto sería un mural que hay fuera de una logia de estas que está en Washington DC. En Washington DC se montó la primera logia y este es un mural que hay fuera. Dice: arte localizado fuera de la Brand Breed, del edificio Brand Breed en Washington DC. Para que veáis. Está chulo, ¿eh? Esto no sé si será 666, pero sí que parece, ¿no? 666. Es como la bebida energética esa, ¿no? Que dicen que es 66. Sí que es 666. El número ese es en hebreo. El de Energy no sé qué. Que es una bebida. Bien, os voy a enseñar más fotos. Esto es una cena de la... A ver si carga. Esto es una cena en la cual se hizo en el Brand Breed en Washington DC. El 10 de mayo, el 10 de mayo hacen como una especie de fiesta, ¿no? O sea, el aniversario de la logia de Washington DC. Aquí podemos ver otra foto, que es de una mujer que está partiendo un pastel. Si encuentro el texto. Vale, aquí. Vale. La primera dama invitada al almuerzo de Brand Breed, Washington DC, 13 de octubre, Mr. Franklin Roosevelt fue invitado de honor y orador principal en el primer almuerzo del cumpleaños de la auxiliar femenina de la logia Argo de la Brand Breed, que se celebró en el Hotel William Willard de aquí. Aquí vemos a la primera dama cortando el primer pastel de cumpleaños de la organización, mientras la señora Genrich a la izquierda, presidente saliente, y la señora Charles Goldsmith, presidente del almuerzo Miriam. Pues eso, eran las presidentas y eso de la zona de los de las mujeres. Sería la cena de Brian Brie, Washington DC, en colaboración con el Comité de Comercio. Hay un montón de fotos y un montón de gente importante que ha ido aquí. Os voy a poner unas cosas que vais a flipar, o sea, es que vais a flipar. A ver, para que veáis bien la foto. Aquí tenemos la bandera americana. Feliz cumpleaños. Birthday. Y ese sería el cumpleaños de la logia. Bueno, vamos a cerrar esto para que no se vayan acumulando. Este también lo vamos a cerrar. Porque no tengo mucho gráfico, no tengo una tarjeta gráfica muy buena y se peta si dejo muchas cosas. Bueno, esta sería otra foto más moderna. A ver si carga. Podemos ver, están ahí reunidos. Esto también sería en Washington DC. Y luego los papeles de Sinraufred, que también pertenecen, serían del 1925, el profesor Dr. Freud. Y normalmente esto sería también para la logia, Brian Beat. Aquí podemos ver que son papeles de la logia y continúa. O sea, hay más, a ver. Aquí podemos ver más cosas sobre el tema. Profesor Dr. Sigmund Freud on the President on Israelischen Humanitarian Wing Brand Breed in Vienna. Esto sería entonces en Viena, que os he enseñado antes. La carta sería esta. Esta. Esto sería en Viena. Tienen un montón de logias. Al final del vídeo os voy a dejar un montón de... Bueno, he leído un texto bastante largo donde sale todo eso. Esta es la carpeta general correspondiente Brand Breed. 1826, 1931 y 1937. Y esas serían las cartas que les enviaron a la asociación. Eso lo dejaré todo en el blog para que podáis verlo, examinarlo vosotros mismos. ¿No ves? A Nevolence, Fraternity y Armory. Al Wise You Freud. Translation. Presidente Judith Brian Breed in Vienna. La primera logia que montaron fue en Washington DC y la segunda fue en Bruselas. Bueno, al final del vídeo os dejaré toda la información y más cosas. Vamos a pasar a más cosas. Más cosas que son bastante interesantes. Por ejemplo, esta foto. ¿Sabéis que os he hablado de Theodore Roosevelt? Os colgué hace poco un vídeo en el cual uno de los primeros pilotos, ¿no?, de los aviones, le invitó a montar el avión y parecía que los iba a montar, pero al final Theodore Roosevelt se montó, que fue el 26 presidente de Estados Unidos, y aquí le pegó unos viajes así, es impresionante, tenéis que ir y ver el vídeo. Yo me quedé flipado, por eso lo subí yo.
Entonces, este es William Howard Taft. Este es el personaje que sale en el vídeo que tengo yo de School and Bones. Este fue a Yale, perteneció a School and Bones, y como podemos ver, está aquí con los judíos de esta asociación y eran todos bastante amiguetes, ¿no? Vaya caretos que tienen, la verdad. Es para fliparlo. Esto sería en el 1915 o por ahí. No mucho más tarde. Él fue el presidente de Estados Unidos, el 27 presidente de Estados Unidos, y Theodore Roosevelt fue presidente hasta el 1910, que fue cuando murió. Vale, y de aquí nos quería enseñar ya nada más. Vale, ahora vamos a pasar a las páginas web que he examinado. Esta sería la BrainBit Internacional. Podemos ver que sale una foto aquí del 1925. Si os fijáis en la foto de aquí atrás, hace tiempo colgué un vídeo sobre este personaje. Es un personaje que creó el sionismo revisionista. Era un judío que pensaba que los judíos tenían que revisionar la historia y reescribir la historia, porque claro, como habían sido tantos años perseguidos, pues no era justo que los demás escribieran sobre su historia y no escribieran ellos sobre su historia. Entonces ellos empezaron a hacer el revisionismo, que ya hablé de este personaje en un vídeo anterior, lo podéis buscar, si aprendo a poner los tags, os pondré los tags arriba del vídeo, y podemos ver aquí que lleva un mogollón de años, ¿no? Esta sería la cuarta convención regional del Pacífico. Y aquí nos habla, pues eso, de todas las convenciones y de todas las cosas que hay. Os dejaré los links para que podáis verlo. Hay un montón de miembros importantes. Aquí vais a reconocer a gente que es importante en la política. Aquí podemos ver todas las logias que tiene montadas, que no son pocas, ¿eh? Es impresionante las de logias que tienen. Pues eso, por todo el mundo, sobre todo en Sudamérica, tienen un montón y aquí también podemos ver puntitos rojos. Todo eso son logias. Tienen más de 100. Al final del vídeo os dejaré una lectura de quiénes somos, ¿no? De esta gente. Bueno, esto sería la internacional. Y lo interesante es eso, la foto de este personaje, y este personaje yo os hablo en un vídeo. Si lo buscáis más atrás lo podéis encontrar. Esta sería la logia de Barcelona. Esta es una logia que tienen en Barcelona montada. Como podéis ver aquí pone Barcelona. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Os dejaré debajo toda una lectura sobre el tema. Tienen noticias, enlaces. Las noticias son bastante interesantes. Podemos ver aquí las cosas que van haciendo. Y luego tienen, no sé si es aquí donde he encontrado unas cosas. Los derechos de los judíos. Y esto ya es para ponerse en contacto. Cualquier persona, esto es lo que os voy a dejar al final del vídeo, una lectura de todas las cosas que tienen. Podemos ver que BrainBit es una organización no gubernamental presente en más de 50 países, cuya sede mundial está en Washington y subsedes en Bruselas. Ah, pues mira, sí que he acertado antes. Actualmente cuenta con cerca de 500.000 miembros. 500.000 miembros. Es una pasada. Aquí nos habla de la historia. Eso lo dejaré al final del vídeo. Sigamos. Esto, BrainBit Europa. Es curioso porque esta gente ha creado un montón de organizaciones asociadas a ellos. O sea, están súper, súper metidos en todo tipo de cosas de política y todo. BrainBit Internacional, aquí nos habla del impacto, aquí nos salen unos cuantos integrantes del BrainBit. Lo que dicen en esta logia es que gente importante del judaísmo pasan por aquí. Si no pasan por aquí, no llegas a nada. Es curioso porque aceptan cualquier tipo de persona, da igual que seas pobre, que seas rico, y te dan cultura, te enseñan, te educan, lo que haga falta. Lo que quieras, si eres judío, estos tíos te ponen en primera línea. Y vais a flipar con la gente que va a salir aquí. Este no lo conozco ahora mismo, pone Basket Halfamen, un jugador de baloncesto de la Sala de la Fama. Este será NBA Great Charles Barkley, otro jugador de baloncesto. Este hombre es el que murió hace poco, no sé si sabéis quién es. Es el reverendo John Lewis, un defensor de los derechos humanos. Estuvo con, ¿cómo se llama?
Hace poco hicieron una protesta y hablaban de él. El hombre este que mataron, los de la CIA, que dicen que la CIA lo mató, ahora no sé cómo decirlo. ¿Cómo se llamaba? Qué mal no acordarme de ese nombre. Bueno, vosotros sabéis bien de quién os hablo. A ver si luego me sale y yo lo digo. Y si nos vamos más para abajo, vemos que hay más gente. Este sería Daniel Wang, CEO de Brain Bleed International. Este sería el presidente de la asociación. Aquí nos habla un poco de la historia. Rhythm Street, 1910. Es la colección de la librería del Congreso de los Estados Unidos. Aquí sale, pues eso, sale un montón de gente. American Red Cross. Red Cross. ¿Podéis ver? La Red Cross. Aquí tenemos a otro, Brian Breed. Excelsior Countries. Jerusalén Director, Alan Schleder Present. Estos también apoyan a Israel. Ahora nos sale quien os quería enseñar yo. La ayuda humanitaria que están enviando ahora. Y más famosos que pertenecen a esta asociación. Y un montón de textos y de lecturas que podéis encontrar aquí. Normalmente no puedo usarlos porque tienen derecho de autor, pero como es solo para examinarlo y enseñarlo. El reverendo John Lewis, que fue un político, murió el 17 de julio de 2020, murió este verano. Hubo una pelea entre demócratas y republicanos, ¿no? A ver de quién más pertenecía a este, pero este realmente era un defensor de derechos humanos. Aquí hay una historia, bueno, aquí. A ver si puedo ver esto. Esto es de los judíos, he estado examinando cómo huyeron, ¿no? O sea, los movimientos que hubo de los judíos porque fueron muy perseguidos. Y esto es, pues para hacernos una idea, abajo os dejaré el link de esto, el amor de los sefardíes que tienen hacia España, ¿no? Es curioso porque yo he leído mucho sobre los sefardíes que huyeron a Alemania, porque soy alemán, me interesa mucho la historia. Y estuve leyendo y es impresionante porque los sefardíes fueron a Alemania. Y en Alemania no perdieron el hablar español, o sea, siguieron hablando español y todo el rollo. Es muy impresionante. Yo os dejaré abajo todos los links para que podáis verlo. Pues eso, si nos vamos luego, por ejemplo, a Internet, a Google mismo, copiamos el nombre este, que yo os aconsejo que lo hagáis, si queréis saber más, porque es que si nos ponemos, pues no vamos a acabar nunca. Si ponemos aquí Brain Bleed y ponemos, por ejemplo, Merkel, Equiliqua. Esta gente, ya os digo, que está en la política en primera línea. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Pero aquí podemos ver a Merkel recibiendo una medallita. Vamos a ver las imágenes. Vais a flipar la cara que tiene Merkel. Mira, Irene. Mirad qué careto tiene Merkel. Es que es. Ah, no sale. Ah, me cachis en la valla, ya la cagamos. A ver, la burbuja. La burbuja es chungo. Mirad qué careto tiene la Merkel. Es que yo cuando lo he visto me he quedado frito. Y encima está ahí, ¿no veis? Con la mano así, ¡Y la masonería! ¡Triángulo hacia abajo, ne! ¡Me cago en dinero! Esto se pone interesante. Pero sí, os recomiendo echarle un vistazo porque vais a ver un montón de cosas de esta gente, cómo controlan a los políticos y todo el rollo. Ya os digo, sale Merkel y todo esto. Estar en Bruselas, que es curioso, ¿no? Que estén en Bruselas, donde está el Parlamento Europeo. Y eso es lo que os quería enseñar. Tampoco voy a alargar mucho más el vídeo porque ahora os leeré, pondré luego una lectura sobre quiénes son, que la podéis encontrar aquí. También podéis ver que pone español y también está en catalán. La fraternidad esta está en Cataluña. Es una logia masónica, en serio. O sea, ellos mismos lo dicen. Montamos una y luego nos multiplicamos por 100 y éramos 500.000 miembros en todo el mundo. Es una barbaridad. Esta gente mueve un montón de hilos. Tienen su link y todo. Yo os dejaré los links y ya vosotros lo examináis. Os recomiendo que os paséis a ver el vídeo del personaje este, del cuadro este, porque hablo cómo él impulsó todo esto. Impulsó un cambio en el pensamiento judío que se llama revisionismo. Yo el revisionismo es una cosa que utilizo porque es una forma de pensar. Una forma de pensar que es a lo que pensaba ayer, hoy no lo pienso. Hoy pienso distinto. ¿Por qué? Porque yo he aprendido cosas y las cosas van cambiando. Y tengo que ir modernizándome. No puedo pararme en ser ortodoxo, como hay judíos ortodoxos, ¿no? Que se basan en no sé cuántos, súper lejos. Esta fraternidad no tiene nada que ver con la religión, ni con dogmas. Tiene que ver con el mejorar.
mejorar y no pensar en el pasado. Bueno, sí, pensar en el pasado, la historia es importante, nosotros tenemos que saber de la historia, pero tenemos que adaptarnos al futuro, no podemos quedarnos en el pasado. Quedarnos en el pasado es tonto. Nosotros tenemos que usar el revisionismo. Yo uso el revisionismo porque es, si algo no lo sabes, lo revisas. Y si algo lo tienes que decir, lo revisas ese mismo día y te haces un concepto de la idea de ese día. No del pasado ni lo que tú piensas del pasado, porque en el pasado puedes estar equivocado. Y las cosas cambian. Las cosas cambian. Abajo os dejaré todos los links. Ahora os dejaré la lectura de todo esto. Y ya me decís vosotros qué pensáis de todo esto. Pero cuando veáis lo que os voy a decir ahora al final del vídeo, creo que vais a tener un poco más claro de cómo funcionan las cosas. Como habéis visto, Merkel y muchos famosos se reúnen con ellos, tienen un montón de vídeos, hablan Lincoln, hablan de Kennedy, hablan de Theodore Roosevelt, un montón de gente. O sea, un montón de gente los conoce, los que no lo conocemos somos nosotros. Y por eso he decidido hacer este vídeo. He visto que hay gente que ha publicado cosas sobre ellos. Este hombre es súper famoso, este se murió este año y hubo un follón que te cagas, porque todos se decían, no, él estaba más con nosotros, no, estaba más contigo, no sé qué. Es un jaleo que horrible. Vanit Brit es una organización no gubernamental presente en más de 50 países cuya sede mundial está en Washington y su subsede en Europa, en Bruselas. Actualmente cuenta con cerca de 500.000 miembros. La finalidad de la organización es la lucha contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la defensa de los derechos humanos, la ayuda humanitaria a nivel mundial, especialmente en catástrofes naturales, el apoyo al Estado de Israel, así como la preservación y la enseñanza del Holocausto. En España, la Vanit Brit Namanites Barcelona ostenta la representación de la identidad desde 1976. La Vanit Brit nace en la ciudad de Nueva York el 13 de octubre de 1843, en una atmósfera palpitante que estimulaba la confraternización social. En este medio, en que florecía en forma ilimitada la libertad del pensamiento y la expresión, y donde existía la oportunidad sin paralelo para avance intelectual, era incomprensible que 12 judíos idealistas encabezados por Henry Jones tuvieron el sueño de establecer una organización judía a nivel nacional con el objetivo de promover los más altos ideales del altruismo y la superación intelectual. En el momento de constituirse las bases de la creación de Vanit Brit en el viejo café Sidney May del East Side en Nueva York, la comunidad judía norteamericana comprendía unas 25.000 personas, la mayoría de ellos inmigrantes provenientes de Alemania, Polonia, Bohemia y Austria. Por aquel entonces, un pequeño grupo de judíos sefardíes descendientes de los primeros colonos ya estaban integrados en la vida americana, prósperos y seguros en sus posiciones y no del todo felices ante la afluencia de la inmigración de judíos Ashkenazim, quienes venían impelidos por las pobres condiciones económicas y políticas existentes en Europa al comienzo del siglo XIX. Los recién llegados hablaban alemán y aún no se hallaban ajustados a la vida americana. La vida organizada judía se centraba alrededor de la sinagoga, pero no existían las condiciones propicias para la integración de los emigrantes a la cultura americana. La comunidad judía se encontraba muy débil y dividida para ofrecer una ayuda efectiva material o culturalmente. Portugueses, alemanes, polacos, austríacos y bohemios no podían ni querían integrarse entre sí, tanto que el matrimonio entre un judío de origen alemán y otro de origen polaco se consideraba como un matrimonio mixto y ocurría muy raramente. Reconociendo la dificultad de unificar las congregaciones, Henry Jones, él mismo un líder, propuso que se fundara una institución que estaría basada en la enseñanza del judaísmo, pero que sería libre de sus deliberaciones de todo vestigio dogmático o doctrinario, capacitándose así a unir a todos los judíos en un propósito común. Tal sociedad, él estaba convencido de ello, favorecerá el desarrollo de un entendimiento mutuo y fomentaría el respeto entre varios segmentos del judaísmo americano, crearía armonía en la vida judía y contribuiría al progreso moral e intelectual de la comunidad judía. El 13 de octubre de 1843, Henry Jones reunió a un grupo de 11 personas, convencidos como él de la misma causa. Y así es como establecieron Vanit Brit, con la misión de unir a los judíos en las labores de promover sus más altos intereses y aquellos de la humanidad entera. Debido a que todos los fundadores eran de origen alemán, al principio ellos seleccionaron para la institución un nombre alemán,
que era Bundesbrüder, Liga de los Hermanos. Pero también tuvieron la visión de tener otro nombre alternativo, la Orden Independiente de Brandbrief, Hijos del Pacto. Y es bajo ese nombre que nació la Orden Brandbrief. El espíritu de la época era el de la filantropía. Pero si estos hombres se hubiesen limitado a sí mismos a la caridad, nadie estaría actualmente escribiendo acerca de ellos y la organización que ellos fundaron probablemente no habría sobrevivido en el tiempo. Los judíos de 1843 estaban tan divididos y notoriamente hostiles entre sí que nadie siquiera podía soñar en mancomunar sus recursos para ayudar a quienes eran menos afortunados que ellos. Adolecían de una falta de conciencia colectiva y comunitaria. Y precisamente eso es lo que Brandbrief se propuso enseñarles. La Orden Brandbrief se ha impuesto la misión de unir a los judíos en la tarea de cultivar sus más elevados ideales y de toda la humanidad, de procurarse del desarrollo y de la elevación del carácter moral y espiritual del pueblo de nuestra fe, de inculcarle los más puros principios de filantropía, honor y patriotismo, de fomentar el desarrollo de las ciencias y de las artes, de aliviar las angustias de pobres e indigentes, de visitar y atender a los enfermos, de socorrer a las víctimas de las persecuciones y de proteger y asistir a los ancianos, las viudas y los huérfanos, conforme a los más altos principios de la humanidad. Allá por el año 1855 existían 20 logias del Brandbrief, con un total de 2.218 miembros, y era un organismo en marcha, dedicado a asistir y a unir a los judíos y a la humanidad donde y como fuese posible. Ninguna solicitud de un miembro era, como tampoco lo es hoy, rechazada por causas de pobreza, si bien pudiera serlo por razones de moral o ética, o por razones de incompatibilidades del carácter personal. Durante los primeros 25 años, entre 1843 y 1868, la Brandbrief llegó a su mayoría de edad, creciendo de una decena de hombres en una logia a muchos miles de miembros en más de 100 logias. Cerca del año 1885, la Brandbrief reconoció la necesidad de publicar una revista y en 1896, cuando halló los recursos necesarios para hacerlo, fundó la revista The National Yemenite Monthly, que ha seguido publicándose interrumpidamente hasta la fecha. En el año 1913 se fundó la Anti-Defamation League, teniendo como invitado de honor al presidente Kennedy para su festejo de su 50 aniversario en el año 1963. A comienzos de 1938, un comité de líderes de la Brandbrief tuvieron una reunión con el presidente Roosevelt sobre los judíos oprimidos en el exterior. Poco tiempo después, la Brandbrief comenzó su programa de ayudas a los refugiados, permitiendo a mucha gente escapar de Alemania y otros países bajo la dominación nazi. Desde el mismo comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la Brandbrief se preparó para cooperar con el presidente Roosevelt en el afán de proponer a una línea de unidad nacional en el esfuerzo de mantener vigorosamente y preservar la democracia. Tan pronto se tuvieron noticias de la exterminación nazi del judaísmo europeo, en los preámbulos de los años 1940, la Brandbrief ayudó a organizar una serie de protestas masivas y reuniones en todas las principales ciudades de los Estados Unidos, en las cuales frecuentemente se había compartido plataforma con prominentes representantes del gobierno, iglesia y organizaciones de trabajadores. La Brandbrief jugó un rol muy preponderante en la representación del judaísmo mundial para negociar y distribuir las reparaciones de la Alemania por las colosales pérdidas materiales infligidas al judaísmo europeo por el régimen de Hitler. En el año 1958, la Brandbrief reemprende sus actividades en la Alemania Federal mediante la creación de una logia en Berlín Occidental. Ella marcó la reparación de la Brandbrief en Alemania luego de 22 años de ausencia. Cabría acotar que casi no hay personalidad judía de relieve que no haya sido o sea miembro de la Brandbrief en una nómina que sería muy largo de detallar. La Brandbrief continúa expandiéndose, es una historia de continuo crecimiento, cambios y maduración. Partiendo de 12 hombres, la Brandbrief ha crecido al punto de constituir en la actualidad la mayor organización judía de personas a nivel mundial, abarcando todos los continentes, representando todos los puntos de vista judía, única por su espíritu de servicio a grupos de todas las edades y de todas las facciones en que se descompone el conglomerado del pueblo judío. Y, por sobre todo, la Brandbrief ha propendido a la dignificación del pueblo judío a lo largo de toda su existencia. Y hasta aquí
el texto de quiénes somos. Bueno, yo lo dejo ahí. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido historia, que es lo más importante. Y que eso, que a ver si me dejáis un comentario abajo de lo que pensáis de todo esto. Yo ahora voy a montar todo esto y lo colgaré para mañana o pasado, ya lo tenéis. Nos vemos pronto y gracias por asociaros al canal, ser nuevos suscriptores, ser bienvenidos. Si tenéis alguna petición, no os cortéis un duro. Aquí estudiamos de todo y aprendemos de todo lo que nos apetezca aprender. Este canal es para vosotros y espero que os guste. Hasta pronto, esperamos mejorar también. Nos vemos pronto. Chao, chao.